contentísimo de recibir tanta gente entusiasmada con este hobby que es tan lindo, tan sano para los niños. Y bueno, es un evento muy bueno también para el aeroclub, para que todo el mundo sepa que tenemos un muy buen aeroclub, que bueno, que estamos trabajando para hacerlo cada día más social y que venga cada vez más gente, tener cada vez más socios, gente que se entusiasma, mirá los niños cómo juegan, cómo se entretienen. Y bueno, tenemos muchos colaboradores también que vienen con sus modelos. Y ahí está Bruno la pista, está, con su reparado. Tenemos un locutor, tenemos a Julio, que armó unos avioncitos para cada niño, por su propia voluntad, lo hizo él de motus propios, así que muy valorable todo lo que se está haciendo para el club, la verdad que muy bueno. En realidad son todos los aeromodelistas que estamos todos los domingos o sábados acá, sí, volando, y no tenemos invitados de otros clubes, porque eso ya se arma con más tiempo y hay que hacerlo con otro tipo de comodidades para la gente que viene de lejos y demás. En todo el país se arman eventos de aeromodelismo. Bueno, acá, sinceramente, acá en nuestro club es la primera vez, porque hemos juntado, pero no a este nivel, que hay tanta gente que se ha entusiasmado, lo hemos promocionado. Sí. De paso te doy las gracias de que estés acá con nosotros. Sí, sí, claro. Y bueno, con la promoción así por Facebook y demás, es toda esta gente que hace de hoy al mediodía que nos está acompañando y bueno, está muy bueno, la verdad que está muy bueno para la actividad, para el aeroclub. Y bueno, para todos los que estamos colaborando con esto. El Aeroclub de la Cumbre en sí tiene una comisión directiva, que yo soy el presidente. Tenemos a un chico que se llama Martín de secretario, Santiago Landi de tesorero, tres vocales y seis vocales suplentes. Y dos revisores de cuenta, o sea que está muy bien conformado, tenemos con IPJ la mejor relación y estamos todo el día, es un club que está súper al día y bueno, nos enorgullece poder contribuir con este evento a toda la gente del aeromodelismo. El predio se lo ve bien lindo y cuidado, Armando, que no es poco sí, digo, mantener un predio así, ¿no? El cuidado en realidad y mantenimiento está a cargo del aeroclub. Y bueno, los aeromodelistas entre todos, chicos, se paga una cuota social, societaria, donde con eso cubrimos todo lo que cuesta mantener el predio, ¿no es cierto? Claro. Soy Marcos Pesarini, somos pilotos del Aeroclub de la Cumbre. Nos juntamos todos los fines de semana aquí a volar. Bueno, contame del evento de hoy, Marcos, que está muy lindo. Se han reunido después de varias formas de tratar de que venga la gente, conozca el hobby y por ahí siempre, para que la gente se sume a lo mejor alguna vez para, qué bueno, para venir a aprender a volar. Bien, diste la palabra, es un hobby. Sí, exacto. Un hobby muy lindo y apasionante, ¿no? Sí, muy, muy lindo, la verdad que sí. Los chicos estuvieron armando algunos aviones también, con Terbopol, haciendo sus primeros vuelos. ¿Está conforme con todo? La verdad es muy conforme, el tiempo nos ha acompañado mucho, así que la verdad que... ¿Sos uno de los pilotos locales, Marco? Cuéntame. Uno de los pilotos locales. Hay varios que no han podido asistir hoy, pero la verdad que hay varios de acá de la cumbre. Bueno, ¿qué significa esto para ustedes? A ver, ¿por qué este hobby tan lindo, no? Y es la verdad que nos gusta, digamos, los vuelos y bueno, esto es algo que se lleva desde hace mucho tiempo. La verdad que quisimos siempre aprender a volar y estamos, claro, siempre todos los días aprendiendo a volar. Por supuesto, con la práctica, pero aparte sí, ustedes se han capacitado, porque me imagino que esto... Y acá sí, nos vamos capacitando entre los mismos compañeros, que nos vamos ayudando y la verdad que se practica mucho eso. ¿Esto le pueden llamar como un encuentro? Esto es un encuentro, exactamente. ¿A nivel provincial, digamos? A nivel provincial, exactamente, sí. Han venido gente de varias localidades, inclusive de localidades vecinas, así que... Bien, Marco, y usted también tiene por ahí la posibilidad de salir a otro lugar y... Hay otros lugares que se hacen algunos otros eventos durante el resto del año, y por eso aprovechamos también para invitarlos
a gente de los otros eventos que quieren venir también a acercarse a esto. Marco, el lugar es magnífico, para la práctica es ideal, ¿no? La verdad que sí. Bueno, ahí contame qué está haciendo el amigo ahí, a ver. Están haciendo unas pruebas con unos cohetes propulsados por hidráulica y salen disparados aire y presión de agua. Está bueno. Así que. Marco, veo que muchos públicos son niños, jovencitos. ¿Por qué esto le atrae tanto a los chicos? Y esto les llama mucho la atención y por ahí, bueno, a veces no tienen oportunidad de verlos, así que la verdad que es una buena oportunidad para que se acerquen al hobby de esta forma. ¿Se pueden sumar a ustedes, al grupo? Sí, siempre nos tomamos todos los domingos, nos juntamos acá, sábados y domingos. Domingo, siempre y cuando el tiempo lo disponga. Claro. Bueno, Marco, gracias. Muchas gracias a ustedes.